Si es broma y aún no has aprendido Cloud Computing, este vídeo es tu señal. En los últimos años se ha incrementado muchísimo la demanda de profesionales en el campo de la informática que sepan utilizar las principales plataformas cloud, que son Amazon Web Service o AWS, Azure de Microsoft y Google Cloud Project o GCP. Por eso cualquier desarrollador que domine alguna de estas tecnologías va a tener un puesto de trabajo muy bien pagado. Antes de nada, veamos un repaso rápido de qué es el Cloud Computing. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Imagínate que tenemos un e-commerce. Para él vamos a necesitar una página web. Bien, pues para montarla necesitaríamos crear el código, desplegarlo en algún servidor y tener alguna base de datos, algo muy básico. Lo que te ofrecen las plataformas cloud son recursos muy bien optimizados y fáciles de usar para desarrollar software de manera escalable y eficiente en cuanto a costo y rendimiento. Estas son características muy importantes en el cloud. Además de la elasticidad, es decir, los recursos aumentan o disminuyen en función de cuánto los estés usando. Por ejemplo, si tu página web no tiene muchas visitas al principio, pues las plataformas cloud lo detectarán y le pondrán un tipo de máquina acorde a las visitas que esté teniendo. En el caso de un e-commerce, deberíamos buscar dentro del catálogo que nos ofrecen estas plataformas cloud un recurso para bases de datos y otro para máquinas virtuales. Si miramos en el ejemplo de AWS, unos recursos que encajarían bastante con esta solución serían las máquinas S2 para máquinas virtuales y la base de datos RDS. Y en cuestión de unos pocos clics podrías tener desplegado ese servidor y esa base de datos. Y con una característica súper importante, que es que solo vas a pagar por el uso que les estés dando a esos recursos. Lo que se suele llamar pay per use o pay as you go. ¿Que solo quieres tener los recursos 2 días funcionando? Pues solo vas a pagar por esos 2 días. Esto es lo que realmente le cambia el juego a las empresas, porque pueden ir escalando su infraestructura tecnológica a medida que van creciendo. Y además sin incurrir en sobrecostes. Obviamente no todo es tan bonito como parece, ya que para que todo esté muy bien optimizado y esto suene tan bien, tenemos que tener a desarrolladores en la empresa que conozcan profundamente los recursos del cloud para obtenerlos bien optimizados y no incurrir en sobrecostes. Y que un desarrollador no le ponga, por ejemplo, una máquina virtual gigante a una página web que está teniendo 100 visitas al día. Y bueno, ¿cómo podemos empezar a estudiar todo esto? ¿Existe alguna formación pública en la universidad? ¿Algún grado? Pues no, de momento y por desgracia, no. Para esto, cada una de las empresas que ofrecen sus recursos en el cloud ofrecen también un camino de certificaciones de pago, que es lo que podemos estudiar y validar nuestros conocimientos con esa certificación. Por el momento, lo que podemos hacer es crearnos una cuenta totalmente gratuita en alguna de las plataformas y empezar a curiosear para ver qué es lo que hay por ahí. Esta, por ejemplo, sería la consola de AWS donde podríamos empezar a buscar los recursos. Por ejemplo, si queremos buscar las máquinas virtuales S2, aquí las tenemos. Si nos vamos a Instance y a Launch Instance, cuando rellenemos todas estas configuraciones y le damos a este botón, entonces en unos minutos ya tendríamos disponible nuestra máquina virtual gestionada por AWS. Para gestionar las bases de datos RDS sería exactamente igual. Ponemos aquí RDS y encontramos el servicio que ofrece AWS para manejar bases de datos relacionales. Si quieres aprender más sobre tecnología, tienes un montón de posts interesantes en el blog de If Give Then, y no te olvides suscribirte si quieres más contenido cloud como este.